Sumar tú un est. Fueron en sí que las penúltimas palabras de Cristo. Vaya por diante, ante todo, que nos íbamos a apoyar con su otro las dos iniciativas que se debaten conjuntamente en este momento. Ah, sí. Pues sí. El consumato es no es só para nuevo el tamaño, es sobre todo para algo mucho más importante, y ese consumato es ya pues, de cero de cierto tiempo. Para unas entidades financieras de economía social, no capitalistas, no de sociedades por acciones, creadas no sé, la ciudadanía más propia, hay más de un centro de años, una línea lo que defendía, por ejemplo, Díaz de Rábano, no sé, siete tomos de Crédito Agrícola, amigo de Brañas, esa fundación que tanto le gusta a PP y la que nega sistemáticamente su pensamiento, y que por lo tanto fueron liquidadas, asesinadas, para convertirlas precisamente en patrimonio de plutocracia financiera. Y bueno, apoyar estas dos iniciativas porque también queremos contribuir a defender por lo menos lo que se intenta defender ahora. Pero no me queda más remedio que después, sobre todo, la bochornosa intervención del presidente de la Junta en la sesión de control, que francamente tengo que decir que ya se notara mi capacidad de asombro de abrazo, pero no siempre capaz de superarse a sí mismo. No es propio, no, ningún presidente del gobierno galego, en el que solo fuese por respeto a la dignidad de los ciudadanos, debería arrastrarse a rentes del chan como una lesma que además deja un reguero de bisbo sobre la agua. Esas cosas no se deben hacer. Hay una dignidad de lo cargo que, entre que no se echa por un mismo, por aquellos que votaron para que guardasen las redes, por los que no nos insultasen, no defendiesen a su inteligencia. Y en la Cámara de Representantes convertida ya no en una Cámara de Gas Virtual, sino, como dije una vez de poco tanto, no equivalente a Casa los Muertos, descrita por Dostoyevski en una famosa novela de Carlos Esquivel en Siberia, solo que aquí es Siberia. Y digo que eso, después de eso, a mí me viene a la mente o título de un libro éticamente muy famoso, una especie de memorias, de reflexión, retrospectiva, escrito y publicado ya hay, pues no sé, más de 20 años, por don Carlos Mella, que fuera vicepresidente económico del primer gobierno de la Xunta de Galicia. El título del libro era, vicepresidente para asuntos económicos, vicepresidente segundo, sí. Gracias por... Bueno, ahí igual, no primero o segundo, por favor, no me interrumpan. ¿No? Claro. No es relevante, no es relevante. O título era, no somos inocentes. Y aquí parece que no hay ningún culpable, nunca. A culpa de los ciudadanos, claro. Por idiotas, el pueblo siempre se equivoca. Además, ¿para qué? Si se movilizan, pues hay que voltar 10 a los gorilas, hay que reformar el Código Penal, hay que meter 10 a las multas que no se les meten a los estafadores. Y si no se movilizan, pues muy bien, porque entonces conviértense en súbditos. Pero algunos, cuando dicen no somos inocentes, autoincluyen, ainda que, o que en sí fue un discrepante. Yo digo porque nuestro grupo no participó en absoluto en todo el proceso absolutamente nefasto de gestión de la crisis de las caixas. Porque yo mismo, en el tono del año 2009, cuando comenzó el asunto, escribí y publiqué una serie de artículos desde el 15 de octubre al 13 de diciembre de 2009 sobre problemas caixas, donde analicé y fijé posición sobre el problema. Fue un gran de ellos estos días. Había mucho tiempo que me contaba una edad de arriba.
Por certo, publicado no extinto Galicia Hoxe, o único xornal en galego asasinado por esganamento pola política cultural galeguista da Xunta do señor Núñez, ahora por ano 2011. Nesa serie, eu preguntábame se o Enguedello das Caixas era un caso de fusión ou fisión, utilizando un humor que se cadra non ten sentido un panorama tan trágico como o que vivimos, ¿no? Porque, decía eu, a fusión implica un cambio de estado da materia, a fisión atinxe a súa estrutura nuclear, a fusión muda un corpo sólido nun fluido líquido, a fisión desintegra os seus átomos, a fusión requiere enerxía calórica, a fisión enxendra, transforma a materia en enerxía. Non é por presumir, porque non sei física, nada máis que aprender no bachillerato, que deben estudiarse bastante. Pero sí que é un proceso de fisión o que se fixo, porque me dirá, atinxiu e desintegrou a estrutura mesma da materia, a natureza e a índole das caixas. O que estaba en xogo era a desintegración da estrutura nuclear, o peculiar modelo de entidades financeiras, que aínda son as caixas populares de aforro. E o que estaba en xogo era que o que non se fixo por ninguén foi defender a permanencia de esa índole das institucións financeiras de economía social, que ademais eran o único instrumento do que dispuña para a política financiera conforme ao Estatuto de Galicia en competencias exclusivas, a Xunta e o Parlamento de Galicia para gobernar. E pasouse absolutamente diso. Entrouse nunha trécola que era a fusión non resolvía nada. Non podía resolver nada. Porque o problema viña de que a desnaturalización do tipo de operacións que fixeran as caixas, porque os gobernos sucesivos da Xunta de Galicia, dende a reforma da lei, que foi a lei de 1935, aprobada en 1936, despois de someterse a dictados de sentencias anticonstitucionales do Tribunal Constitucional en 1982, que obrigou a rebaixar absolutamente o control das competencias do goberno galego sobre as caixas fixadas na lei do 85, non fixo absolutamente nada para controlar que non se metesen en aventura impropia das entidades e absolutamente fraudulenta. Por eso hai unha comisión de investigación e por eso hai persoas que vien de estar no truño por a súa responsabilidade. Pero non só persoas dirigentes das caixas, son persoas dirigentes políticos de todo este período. Remate, por favor, señor Veiras. Remate xa, prácticamente. Pois moitas gracias. Non, remate xa. Dixeme vostede que me iba a dar 7 minutos e falta 43. 7.43 leva, 7.45 neste momento. Moitas gracias, señor Veiras. Moitas gracias. Xa veixo que o que importa é acabar con todo. Non, o que importa é... Moitas gracias, señor Veiras. Bueno, non fai tanto frío, xa. Xa rematou o seu tempo. Son culpables. Xa rematou o seu tempo, señor Veiras. Moitas gracias. Son absolutamente culpables deste atraco á cidadanía. A ustedes importa moito interés. Señor Veiras, por favor, xa rematou o tempo, señor Veiras. Abandone, abandone.